vuelta, señores. Seguimos aquí en los Juegos Radio Show. Y ciertamente contentísimo. Y agradecemos la sintonía, como es normal, de toda la gente que está ahí, QAP, como decía la gente antes, por la losfoquemusic.net, que es 124.net, Santiago. Tú sabes que de manera irónica, un rapero salvó el dembow del declive, señores. Un rapero salvó el dembow de un declive en espiral, pero para abajo. Es el caso del Fotel. Ay, Dios. La canción Tamo Burlao junto a Chimbala, señores. Toda una realidad en menos de 2 semanas. Más de 1 millón de visitas, el video oficial. Si viene el jueves, oye. Si viene el jueves este muchacho a decir que la canción no es la número uno, le voy a con la cámara. Un camarazo lo guardaba. Quizá no la uno todavía. Es la número uno, compadre. ¿Tú crees la uno? Es la número uno, compadre. Le estoy diciendo yo que bebí este fin de semana. Pero escúcheme, mis amores. No, la número uno no todavía. Estoy revelado ya. Güey, dejen eso para el jueves. Ah, está bien. Vamos a tocar. Yo no voy hasta aquí el jueves, tengo visa. Espérate, hombre. Mejor todavía. Viajero. Tú no vas hasta aquí el jueves. No repartan nada. Vamos al trasfondo de este tema. Gagayol Nundembow, señores. Es una mezcla tropical, bacanísima. Una fusión, chulísima. Bueno, eso es un dembow, sí. dembow. No, eso no es un dembow. Está pegada, pero no es un dembow. Sí. Dembow pegado. Banda de camión. Banda de camión. Claro. No existe más dembow pegado. Entonces llega esta canción, Estamos Burlados, de Chimbala junto al Fotel. Ya hemos escuchado a Chimbala en muchísimas canciones, pero el ingrediente y el factor interesante y sorpresa es el Fotel. Exacto. Y viene y pega. ¡Po! Y de mala manera. En la cara. Hoy está rápido. Y rápido. Entonces. Demasiado rápido. Un género en declive, que hay que ser sincero, hay que decir la verdad, el dembow está en declive. Para esta fecha. Sí, pero hay más canciones. Perdón. Hay más dembow pegado. Perdón. Dime dos o tres dembow pegados. Siete Pollo y Comando de Bulín. Claro, es que a Bulín. Ella es Crazy Design. Eso no es dembow, eso no es dembow. ¿Y qué es eso? Eso viene siendo una fusión también de la bacanería de la que tiene Crazy, de su sonido propio de él. Está bien, continúa. Lo que pasa con Bulín, sin ofender, yo veo a Bulín como, no lo veo como dembocero, lo veo como un humorista. Humorista, ¿no? Está bien. Vaya, ¿verdad? Pero dembocero. Él no es dembocero, él es un humorista. Ok, pero la canción que él canta, que tiene pegado, ¿qué regénero es? Está bien, doctor. Pues continuamos con el comentario. Ok. Entonces. Y escúchame, fue un rap lo que él pegó. ¿Quién? En las redes sociales. Eso fue con la pista de un rap. No, claro, Chico Sandy, tú un hombre serio, ese disparate. No lo caches así, si Chico Sandy es amigo tuyo, cuídalo. Ey, te estoy disparate. No. Ey, van a debir la vaina ahora, el tema. Ese es otro tema. Entonces, es un género en declive. Señores, ya estamos en noviembre casi, en dos horas, en noviembre. Bueno. Y esta altura de juego, años anteriores, había como 10 dembow pegados, Sandy. Tú lo sabes. Eso sí, claro. Tú sabes lo que yo auguro para diciembre, que se va a trapear más que a dembocía en diciembre. Van a haber más trap pegados que dembow. Y en los bocinones, doctor Natra, independientemente si va a sabor navideño y vaina. No, en diciembre no, ya. No, pero te estoy hablando de diciembre, que es el mes de más bemberria que hay aquí. Ah, sí, bueno, sí. Antes de esa sí, eso sí. Creo que va a haber más trap y baile en la calle que el mismo dembow. Pero que no es algo malo. No, espérate, no estoy diciendo que es algo malo. Estoy hablando, doctor Natra, que ese es el meneo, cuando nos debíamos el tema, es del declive del género del dembow. Hasta el punto que, si ustedes se fijan, el que lleva la bandera del dembow a cuesta, el Jesucristo del dembow, güey, lleva la cruz, crucificado y vaina, Sandy, por nosotros se murió por nosotros. Por nosotros, sí, se sacrificó por nosotros. Okay, el Alfa. No estoy comparando al Alfa con Jesucristo, no quieran venir. Jamás ni nunca. No, amén, espérate. Ahí me cae la vaina. Pero estoy hablando en parábola. Está grabando trap el Alfa ahora. Sí. O sea, el que tiene la bandera del dembow en la mano
va a tirar su trap durísimo con Farruko y Tempo. Viene con video y de todo. O sea, que ahí se complica más todavía el género. Ahí se le complica más el género de Dembow todavía. Claro, la buena. Claro, claro. Entonces viene este muchacho, el Fotel. Sale de una burbuja oscura. De ese reino malvado. Pesada también. ¿Eh? Como reino malvado. Sí. Con esa aura, esa exclusión que tenía. ¿Cómo exclusión? Se abre musicalmente, señor. Era un palo. Ese mundo se abre musicalmente. Pero qué palo ha dado el Fotel, Dios mío. Y miren qué momento. No le cabe en la fiesta de muchacho. Bueno. En A los Foques sin censura. Dice él que él sueña con tener con llegar un Rolls Royce a los Mena. Y yo creo que en esta vuelta ya por lo menos el paraguas que trae el carro lo compra. Sí, adelante. Sí, adelante. ¿Tú ves? La placa. Ya, él debería estar averiguando. No, el paraguas. Él debería estar averiguando a dónde él consigue un Rolls Royce. Ya sí. Él debería estar buscando eso a ver. Lo que se necesita. Claro. ¿Dónde es que está la oficina? Mírala allí. Dame un par de meses más. Ahorita su gira por Europa. Por Estados Unidos, ¿no? Cabe destacar, Santiago, espérate. ¿De quién es la canción? ¿De quién es la producción de ese tema? De DJ Patio. Ya. Un rapero salva el Dembow. Señor. ¿Así se va a llamar este comentario? El rapero que salvó el Dembow. Se va a llamar su así. Declive. Pues, okay. Es por una realidad. Ok, pregunto yo. Dime. Señor juez de la música urbana, Santiago Matías. No, soy un simple trabajador de fiscal la adjunto de la música urbana. Fiscal adjunto de la música urbana, Santiago Matías. Simple trabajador, con valor, en mi opinión, no como y, tú. ¿Y qué lo que es con los méritos de Chimbala? Los de Chimbala están, vuelvo y reitero. Este puede ser otro comentario para que tú veas. Yo soy este programa. ¿Tú sabes dónde puede ser otro comentario? Pues claro. Lo de Chimbala. Ha hecho que dos raperos super underground se abran musicalmente. Y lo ha pegado a los dos. Lolo en el micrófono. Lo pegó. Y el Fote. Lo pegó. Pero vuelvo y reitero, sin restarle méritos a Chimbala, en ambas canciones, los ingredientes nuevos e interesantes han sido que ha puesto a rapear unos tigres en uno de Dembow. Sí, pero que acuérdate que hay un color y un truco no entre Chimbala. No, sí. Pero hay una voz y una vaina y una actitud de rapero que están entrando al Dembow. ¿Entendiste, Sandy? Eso es así. Y lo hizo Conchado también. ¡Qué fresco es Chimbala, Dios mío! Sí. Cuando tú quieras te paso a buscar. Y como vaina, un Dembowcito. Y el vaina del Chado del Mayor, ¿dónde estaba? En Rusia. ¿El qué? El tema de ellos primero. Sí, pero pasa algo, espérate. Digo, no es tampoco un Dembow eso, ¿no? ¿El te pasa a buscar? No, eso no es un Dembow. Claro, le están quitando el mérito al Chimbala y yo tratando de ayudar. No, pero no es un Dembow. Bueno, es que decía cosa clara, no es un Dembow. Los Dembow repetitivos, lo trajeron. Estaba ayudando, Chimbala. No le estoy quitando mérito al pequeñito. Una estrella el pequeñito. Muy bueno, duro. Pero el estrella, Chimbala. Me gusta el. Si lo hubiera pegado solo, Chimbala, ¿tú crees que pegue el tema? Es más, me atrevo a decir, claro, él ha pegado solo. Puede ser. Ahora que te ha pegado el disco, ahora opinan ellos los más científicos. Ey, no, porque ya le ha pegado pila de temas. Dos millones. Nada, me la atreví. Pero es la química. Ey, es que esto a lo loco. ¿Cómo suena el bajo? Esto está a lo loco. Oye, ¿qué es lo que más gusta el disco en la Torre de Guntú? Óyeme. Es que el disco está bien. El disco está bien. El gancho. A mí me gusta con esta vaina. La cotora. ¿Quién dice eso en el tema? El Fotel. El Fotel, bebé. ¿Quién metió la última canasta para las finales de Cleveland? ¿Y quién fue el más valioso? ¿Y esta loquera que usted me está diciendo a mí? Por un pedacito de una canción. Pero no te Emma, me atrevo a decir que Chimbala tuvo parte que ver con la producción de ese tema musical. Pero claro, él es el productor musical. ¿Y entonces? Pero el Fote le dio el ingrediente, el mozo. Sí. Sin quitarle mérito a Chimbala. Un rapero salvó el Dembow. Yo lo doy el tema a los dos. Salvó el Dembow Fote de su declive. Buscando un chisme de negocio, te la vayan a la trompa esos muchachos. ¿Pero quién está hablando? Ese es el problema del doctor Nata. El Fote ahí cuajó. Yo sé un ignorante. Sí, ahí es que yo creo con este tipo. Ahí que me gusta. Dios. Que yo sé un ignorante. Otra que siempre vez. Ando buscando respuestas a las cosas. Y buscando lío. No quiera decir que soy un chimoso. El problema es este, Dios. Los que pensamos diferente. Y siempre tenemos interrogantes. ¿Sabes qué es lo grande? Que el día que yo se den a mí, me van a dar posición. Yo que estoy en el medio. ¿Entendí? Eso lo salvó el declive, el Fotel. Nadie. Oye, uno se acuesta y no sabe cómo se levanta, señores.
¿Quién diría noviembre? Eso salvó sí. El dembow ese hombre. Eso sí, Chimbala eso sí, Fotel. Eso sí, Fotel. Hazme el favor y dame le banda al round, aunque sea hasta el 2019. Uh-huh. Aunque sea 3 años de trap y dembow, pero con todo. Sí. Bien, Fotel, dame ese favorcito. Sí, que siga trabajando ahí. Fotel, que no, ya usted no tiene nada que demostrar en el rap, Fotel. Váyaseme por ahí ahora, búsquese su cuarto para que haga una mansión en Lomina. Sí. Lomina entero tú lo compras a una casa no, para él. Él no va a mover a Lomina. Él nunca, es el de él, Lominero, igual que yo, Villajuanero. Sí. Fotel, dámele banda, por favor, al round, que sea 2 años, Fotel. No. Dámele de Sandy, Bowie Trap al público. Para cerrar, doctor. Dímelo. ¿Tú eres Villajuanero? Sí. Que Robertico te da un apartamento ahí en Naco, ¿qué va a pasar? Seguiré amando a Villajuana desde el Naco. A los Foques Radio Show.